Yo cuando doy un seminario no es lo mismo que un vídeo. En un vídeo te tienes que basar en una Tienes un tiempo concreto, claro. Y tú no puedes matizar, como en un seminario, que no puedes matizar un punto una hora. Entonces, claro, las cosas se matizan. Yo, por ejemplo, ahora, como bien sabes, estoy presentando he presentado mi libro de la dieta híbrida. Con esto yo no he querido presentar un libro para forrarme ni nada, eso tiene una ganancia ridícula. Simplemente he querido plasmar un sistema más, no mejor que otro, ¿vale? Igual que cualquier otro sistema, partiendo del principio de individualidad de cada persona, pero que creo que se puede llegar al objetivo igual que con otro sistema, pero de manera más fácil, más llevadera. Y esto pasó, creo que hace unos años, grabando uno de los seminarios en Barcelona, con más músculo, y yo llanamente hablé sobre un sistema de dieta que había seguido en los últimos años de mi carrera. No presté mayor atención a esto, ¿vale? Y yo seguí mis competiciones y mi protocolo de mi vida que seguía entonces. Entonces me di cuenta que esta dieta pues, se hizo viral, y en la práctica de cientos y cientos y miles de personas, sabes que me sigue mucha gente, sobre todo en Hispanoamérica, pues parecía de que la gente estaba encantada. Habían competidores, aquí en España salieron campeones de Europa absolutos con la dieta híbrida, que prácticamente no es otra cosa que es un sistema de dieta que siempre ha existido, ¿vale? Yo la bauticé con ese nombre para poder explicar minuciosamente la teoría máxima de la dieta, ¿no? Que sea entendible a un idioma coloquial. Entonces, como se hizo tan viral y a la gente le gustaba tanto, y lo que más positivamente pasó es que a nivel mental, que es de las cosas que más fallan en el atleta, pues a la gente le ayudaba. No perdía esa concentración a la hora de entrenar, ¿no? ¿No? Entonces, esas fuentes tan grandes de carbohidratos, donde al cuerpo no le hacen falta, que lo que hacen lo único es joder la salud, crear inflamación, ¿no? Siempre pongo el ejemplo básico de antes de entrenar te comes 300 gramos de arroz y a la hora estás bostezando, por ti te iba a tu casa a tirarte a la cama, a la siesta. Entonces, manteniendo la cantidad, no quitarla, la cantidad mínima y necesaria para que el cuerpo, para que los únicos órganos dependientes de la glucosa puedan funcionar, y mantener la capacidad neuronal alta, pues era más básico. Y después, tener un entorno anabólico lo grande que quieras, como si te quieres comer 2 kilos de patata. Una pregunta que te voy a hacer, porque esto es algo que yo he leído, pero he leído cosas cosas contradictorias, que es acerca de que el cerebro, trabajando con glucosa, tiene mayor funcionalidad neuronal, mayor eficacia y tal. Pero sin embargo, por ejemplo, gente con Alzheimer, etcétera, es bueno los cuerpos cetónicos, trabajar con ellos y tal. Quería preguntarte tu opinión, porque para mí lo de que el cerebro trabaja mejor con glucosa me parece que es un poco, a ver, perdona la forma de hablar, un poco una gilipollez, que todo dependerá de cómo tú acostumbres a tu cuerpo a funcionar. Porque yo siempre que he estado con cantidades muy pequeñas incluso en dieta cetogénica, me encuentro mucho más ágil a todos los niveles, perceptivos y todo incluso, que de la otra manera. Yo, mi manera de entender esto, o por lo que yo creo, es ni más ni menos que porque al tener la glucemia más baja, la adrenalina es la hormona predominante, la adrenalina es la hormona que de estado y alerta, que nos hace sobrevivir en la evolución, es la hormona madre para mí. Entonces, claro, al tener niveles circundantes, aunque sean ligeramente superiores, de adrenalina, yo estoy mucho mejor, quemo más grasa, estoy más espabilado, más tal. Pero sin embargo, sí que he leído informes médicos que dice que el cerebro y los ojos y tal, sin glucosa no funcionan bien. Pero lo que tú dices, una cosa es la teoría y luego otra cosa es la práctica. Claro. Digo porque a veces a lo mejor le puedo decir a la gente, no, tú no comas hidratos que te vas a sentir mejor. Y tienen metido en la cabeza la tontería de, es que estoy sin hidratos, estoy flojo, claro, tal. Claro. No, estás gilipollas, claro, porque es que son mentiras. Claro, claro. Ahí es donde se matiza la dieta híbrida. La dieta híbrida es una cetosis del futuro, ¿vale? Cuando un médico te dice, no, el cerebro necesita glucosa, en parte tengo que darle razón. Porque los únicos órganos dependientes de la glucosa, como el cerebro, la médula espinal, la córnea de los ojos, los glóbulos blancos, los testículos ovarios en las mujeres, pues necesitan una cantidad, ¿no? Aproximadamente en reposo o en buen movimiento, de 2 a 3 miligramos por kilo por minuto. Claro, eso no es cero hidrato. Estás metiendo una cantidad de 15 a 20 gramos de glucosa durante el día cada 2 horas, ¿vale? Entonces, eso no es cero hidrato. Pero el cuerpo, incluso con esa cantidad de hidrato, mantiene una pequeña. El cuerpo está en cetosis. A ver, te explico. Si hablamos, yo me hago la tira y no está en cetosis. Es que para que esa tira de cetosis, tú tienes que estar en una cetosis extrema. Eso, si es el exceso de cuerpo cetónico. Exactamente. Las cetonas en sangre, o sea, tú estarías en cetosis en cualquier momento de hoy día, claro, comiendo carbohidratos. Entonces, eso es un poco lo que hay que matizar. Personas que llevan toda la vida comiendo carbohidratos más de lo que necesitan los únicos órganos dependientes del cuerpo, pues claro, llevan así toda la vida. Cuando le bajan los hidratos al mínimo, a la cantidad necesaria, empiezan a encontrarse mal. ¿Por qué? Porque tienen un síndrome de abstinencia.
¿Vale? Pero en realidad, ¿tú crees que se encuentran mal o es que ellos creen que se encuentran mal? Las dos cosas. Yo creo que se encuentran mal y aparte están pasando el síndrome de abstinencia, lo que es el mono, ¿vale? De tener acostumbrado a un cuerpo a trabajar al 99% con un sistema energético, ¿vale? Y no todo. ¿Eh? No. Hoy en día, porque un poco, bueno, mismo la palabra, ¿no? Dieta, parece que la palabra híbrida es la dieta de es la palabra del futuro, entrenamiento híbrido, coches híbridos, ¿no? Prácticamente no es inventar nada nuevo, es que es la verdad, es que el cuerpo en momento del día pues está utilizando más grasas o más carbohidratos. Una gran cantidad cuando verdaderamente tengas un metabolismo energético en el que esté utilizando esa gran cantidad de carbohidratos. Tú has puesto un ejemplo muy claro, Roberto, que yo también lo pongo. Cuando un competidor está en plena competición, puede tener más hambre porque tiene una dieta calórica negativa y tiene un estrés aeróbico, claro, y de entreno. Pero mentalmente está más motivado que nunca. Se quiere comer el mundo. Tiene más ganas de trabajar, tiene más ganas de hacer, tiene más ganas de tener a clientes, de hacer dietas. Cosa que termina la competición. No duerme, si es que no duerme. No duerme, abandonas eso y eso desaparece. No tienes ganas de nada. Ves el móvil y le das la vuelta, ya hablaré, ya lo llamaré, ¿entiendes? Otra cosa es la libido, esa sí se va, ¿eh? Sí, hombre, claro. Porque llegamos a un estrés, pero eso también pasa porque nos pasamos, no andamos en una paralela. Yo intento explicar un poco cuál es la cantidad mínima, no ser tan drástico a la hora de quitar carbohidratos. Yo tengo gente que vive diariamente en cada comida con 15 o 20 gramos de avena en seco o 15 o 20 gramos de arroz en seco, que son unos 50 gramos de arroz. Creo que no hace falta más. Es que no hace falta más. Y en los momentos antes o durante o después del entreno, meter la mayor cantidad de carbohidratos, aprovechando la sensibilidad del cuerpo. ¿Por qué se ha hecho viral esta dieta o estos ciclos de carbohidratos, como cada uno quiera llamarlo? Porque mentalmente lo estás viendo. Sobre todo en Hispanoamérica, donde yo me muevo. Miles y miles y miles de personas le han cambiado la vida. Yo recibo mensajes por Facebook, por Instagram, diariamente, y la gente le ha cambiado la vida. Muchas veces pienso y digo, bueno, puede ser un poquito placebo también. Es un poco de todo. Es un poco de todo, pero su vida cambia. Por lo tanto, es una dieta saludable. Vale, yo quiero ser profesional, quiero pesar 130 kilos. Peso 80, pero quiero pesar 130 kilos. Ya hablamos de otras cosas. Bájate, por eso digo que yo no puedo defender este sistema de dietas para todos. No, ¿vale? No. ¿Vale? Entonces, para llegar a ser un Ronnie Coleman, pues tendrás que cruzar una línea más fina y a lo mejor tienes que comerte 6 kilos de arroz al día. ¿Vale? Pero esos son extremos, ¿vale? Estamos en un momento en el que se mueve en ese campo en una élite enorme, ¿no? Enorme. Claro. Por eso ya tendríamos que matizar. Pero matizando lo general, estas son las conclusiones que puedo sacar y transmitir. En la dieta híbrida esta que tú predicas, ¿vale? ¿Eres partidario de tomar hidratos durante y antes de entrenar o de no tomarlos? No. Divido la dieta híbrida en la fase de volumen, que es altamente más calórica, y esas calorías se añaden en antes y durante. Y en definición, o para pérdida de grasa, donde la dieta calórica es negativa y mantengo todos esos carbohidratos como máximo en un bloque desde el post-entreno. Batido, comida y comida. O como muchos, si a la hora de tener que restringir, o restringes o incluso quitas comida. Yo te digo, a campeones absolutos, prácticamente a cero hidratos durante todo el día, bueno, cero hidratos. Lo mínimo, 10 gramos de hidratos, que también se puede hacer con verduras, ¿vale? Y lo he tenido comiendo después de entrenar, pues, medio kilo de patata con ketchup, ¿vale? Que eso para un tío de 90 kilos sigue siendo poco. Lo que pasa es que englobamos todos los carbohidratos en el post-entreno. Si después se va a morir de hambre, pero ese tío tiene ese enfoque mental de que todos los días va a luchar, va a sufrir, pero va a tener su comida con patata y ketchup y carne. Y eso, ¿qué añadimos? Que psicológicamente, pues, el atleta todos los días va a decir, coño, voy a tener mi premio. ¿Vale? Simplemente, que repito, insisto, no es mejor quizá que otro sistema de dieta, es igual, sino un poco más llevadero, es lo que, vale, lo que intento decir. Entonces, ¿no eres partidario de tomar hidratos en época de definición entrenando? No. Vale, no. Es que el otro día leí En realidad, basándome en la fisiología humana, para el día a día, si a una persona sedentaria que hace deporte, no al nivel de nuestro colectivo de competición, ¿no? Para estar saludable, tuviese que dar una recomendación, no le sugeriría que metiese carbohidratos durante el entreno, porque soy de los que creen que el cuerpo, una de las mayores adaptaciones que para crear es sin hidratos de carbono.
sea, esas elevaciones de AMPK, ¿no? Y toda la, todos los puntos saludables que conlleva, se lleva en un estado puro y duro. O sea, tú cuando vas a cazar a la montaña o vas a correr, tú no vas comiendo mientras vas buscando un jabalí, ¿no? Poniendo el ejemplo que quedamos hombres neandertales. Ni te vas parando así, te puedes un momento para comer, pero una bebida con glucosa cada 5 minutos no es el estado fisiológico normal, si lo que queremos es buscar una adaptación plena, ¿vale? Prácticamente el cuerpo se adapta de esa forma. Prácticamente quitarle al cuerpo o darle el mínimo de lo necesario para que tenga una adaptación. Aumente el número de mitocondrias, ¿vale? O sea, todo. Pasa que eso se lo dices a alguien y probablemente te pueda decir que no está buscando tener un estado fisiológico normal, que quiere ser algo más que un humano normal. Efectivamente. Por eso he querido matizar que si tuviese que dar un ejemplo a una persona sedentaria. Vamos a otro extremo. Un culturista de competición que su sueño sea estar al nivel más alto, convirtiendo en un futuro un Mister Olympia Las Vegas o donde él quiera, o un Mister Universo. Pues prácticamente la salud juega un papel secundario ahí, ¿no? Te cuidas, pero bueno, estás pasando una etapa en tu vida en el que tienes que jugar con otros parámetros, ¿no? Entonces, obligatoriamente, para llegar a esas calorías, pues, tendrías que obligatoriamente adaptarte a meter carbohidratos durante el entreno. Yo rindo más. A mí me pones una bebida con carbohidratos durante el entreno y esa sensación de cogestión, de fuerza, de energía, todo rinde mucho más. Pero sí es verdad que esa pérdida de grasa para mí es menor. Para mí es menor. Yo siempre he sido un atleta que siempre me ha gustado, por iniciativa propia, verme en el escenario con una definición ultra dura. Es más, en el circuito profesional yo creo que me hice famoso por tener esa condición extremista. Incluso me daba igual quedar un puesto atrás, pero ese era mi sello de calidad. Yo durante mucho tiempo probé el meter carbohidratos solo durante el entreno y quitarlo, y me di cuenta que esa piel extremista no la conseguía de esa forma. Ahora habrá, pues yo sí lo he conseguido. Pues bueno, es que hay culturistas que están con 100 microgramos de tiroides, de T3, hormona de crecimiento, entonces prácticamente hagas lo que hagas, pues parte no tiene nada que ver. Entonces, el sistema de Milos, por así decirlo, tú lo ves bien para, sí, para eso. Vale, yo es que aquí, por ejemplo, discrepo, yo esto siempre lo he dicho en todos los seminarios. No es que me parezca una tontería, ojo, me parece una tontería el cómo lo vendieron. Uh-huh. Es decir, el hecho de decir que durante el entrenamiento se puede crear músculo, o sea, que puede haber síntesis proteica, ya sea con insulina exógena o no, me da igual, es una aberración fisiológica de las bases fisiológicas vamos, de la obtención de energía, etc. Y da igual si lo hizo un Mister Olympia o no, o sea, la biología es la que es. Entonces, a mí siempre me ha parecido una aberración, de hecho, me ha parecido hasta peligroso. ¿Por qué? Porque sabes que durante el ejercicio la adrenalina y tal, bueno, al final es la que domina y hace que estemos por la vía MPK, ¿no? Que estemos quemando grasa. Toda esa glucemia que va llegando de fuera, la insulina en ese momento, hay una ligera resistencia momentánea a la insulina. Totalmente. Por el ejercicio, entonces, pero aunque sea de fuera, o sea, sí, aunque sea la insulina de fuera, que yo he conocido gente que se pone 20 unidades para una bebida de 100 gramos y no tiene hipoglucemia, porque tiene resistencia en ese momento. Entonces, ¿qué sucede con toda esa glucosa? En mi opinión, sube la glucemia en sangre. No se puede meter en ninguna célula, no se puede quemar, no se puede hacer nada. ¿Qué es lo que hace el riñón? Joderse para eliminarla por la orina. Nos deshidratamos y eso al final acaba jodiendo el riñón. Entonces, por eso te preguntaba si tú eras partidario, porque yo es que lo llego a ver hasta peligroso para gente normal de la calle hacer ese tipo de cosas. Otra cosa es algo de hidratos de carbono, ya sabes, las molaridades entre 3 y el 7%, que mejore la absorción, bueno, para mantener bien esa molaridad. Entonces, bueno, eso sí puede beneficiar porque no estás deshidratando, no estás haciendo ciertas cosas. Y luego, bueno, glutamina tiene efecto tampón, BCAA tiene efecto energético, ciertas propiedades de ciertas cosas, pero no para el anabolismo. Ajá. ¿Vale? Y no es que yo quiera ir en contra de Milos ni en contra de nadie. No, por supuesto. Simplemente que lo que yo he podido estudiar de fisiología me dice una cosa que ajena, o sea, simplemente estudia el cuerpo, no lo interpreta en el deporte. Y luego ya tú te pones a interpretarlo para el deporte y dices, es que esto es una gilipollez, claro, estoy hablando pronto claro y mal. Hasta perjudicial podría llegar a ser. Pero hoy en día es la moda. Claro. Pero efectivamente, Roberto, te tengo que dar en parte razón. Pues mal, porque entonces no discutimos, claro, coño. Claro. No, pero la verdad es la verdad. Dios. Y efectivamente, yo puedo defender la sistemática de Milos, pero matizando. Milos defiende de que crea una hiperemia con unas cantidades de glucosa enormes que puede llegar a comer los 100 gramos de carbohidratos media hora antes, los 100 o 200 gramos de carbohidratos durante el entreno y los 100 o 200 después, con insulina incluso exógena, y por lo que estamos hablando de las hormonas contrarreguladoras, es una gilipollez. Yo, por ejemplo, en mi dieta, yo lo que intento educar es que se meta la cantidad de glucosa justa
que vas a quemar en ese entreno. Y no son más de 50, 30 o 60 gramos. Entonces, claro. Para la audiencia, en teoría, una serie fuerte son 2 gramos de hidratos lo que consume. Una media, ¿vale? Entonces, durante una hora, yo creo que 50 gramos es totalmente suficiente, sí. ¿Vale? Sin tener ese exceso de glucosa en sangre que nos pueda crear perjuicio, como lo que tú has comentado, sobre todo el riñón, prácticamente. El riñón y la vista. Efectivamente. Entonces, yo nunca he sido partidario de esos grandes batidos, que prácticamente lo que hacen es asfixiarte en el gimnasio, esos picos de insulina extremadamente altos, que también en contradicción con las hormonas antagonistas, que prácticamente te creen ahí un cacao de hormonas, que prácticamente lo que hace es sudar como un cochino. Y lo único que tiene es una sensación, que se llama congestión, una sensación. Después, Milos, creo que, claro, tampoco se le ha dado quizás la... Se le ha dado la oportunidad de opinar, ¿no? Aunque en España sí ha dado seminarios y tal. Claro, en Milos graba un vídeo y te dice que se puede crear hipertrofia durante el entrenamiento. Claro, él tiene que matizar que es hipertrofia sarcoplásmica. Entonces, durante el entrenamiento, tú estás añadiendo a las fibras musculares con insulina exógena, con glutamina, con sodio, con potasio, pues estás añadiendo agua y minerales. Y entonces ganas hipertrofia sarcoplásmicas. Inflas, llenas el cubo de agua, pero no sarcomérica, no hipertrofia real. Como en una hora de entreno tú puedes coger, aumentar la síntesis proteica para que se cree una fibra muscular con los 9 aminoácidos esenciales. Yo creo que se tardaría días y días y semanas en hacer eso, no se puede hacer en una hora. Entonces, hipertrofia funcional, prácticamente eso es una gilipollez. Eso es imposible. Milos ahí tendría que matizar. Yo creo que incluso se le hace, pero si no se le da la oportunidad, pues claro, lo que hablamos antes de los vídeos. No lo sabemos.